Beverly. Este es mi nuevo número, no el de Leonard. La verdad es que esperaba hablar contigo. ¿Es un buen momento? Eso depende. ¿Qué hora es en donde tú estás? Ya son más de las 5. Sí, bien. Sí, cuenta. ¿Qué pasa? Pues disfruté nuestra conversación el otro día y esperaba poder continuarla y... ¿En serio? Sí, tal vez te parezca sorprendente y difícil de creer, pero la verdad es que no cuento con muchas amigas. ¿Qué? Claro que tengo compañeras, colegas, pero son freudianas. Así que el único hombre al que puedo criticar es a mi padre. Bien, cuentas conmigo. ¿De qué quieres hablar? La última vez nos enfocamos en mi vida. Y si vamos a ser verdaderas amigas, deberíamos hablar de ti también. Bueno, para ser amigas de verdad, tenemos que hablar de otra a sus espaldas. Como víboras. Eso me agrada. ¿Qué me dices de la prometida de Sheldon? Se ve como muy adusta. Uy, adusta. ¡Qué víbora eres! Leonard, ¿me escribiste desde el sillón para decirme que quieres mostaza extra en tu sándwich? Me preocupaba que no revisaras tu email. Te juro que va a terminar en tu cara. Pero esta vez yo no fui. Ah, no, fue tu mamá. ¿Mi madre te envió un texto? Sí, hablamos frecuentemente. ¿Por qué? ¿Se aburrió de hablar con su espejito mágico? Creo que se siente sola, me ha estado contactando. Solo ten mucho cuidado. Cuando crees que por fin te acercas a ella, te enteras de que te expone en un libro llamado Lo hace a propósito un adolescente que mojó su cama. Ah, no es nada de eso. Es que ella me dice cosas de su vida y se ha portado muy comprensiva con la mía. ¿En serio? Sí, le hablo sobre mi trabajo y dice que está orgullosa de mí. Genial. Jamás me dijo que estaba orgullosa de mí. Ni cuando amanecí seco por un mes. ¿No quieres que yo sea amiga de tu mamá? Mira, vamos a ser claros. Me casé contigo para herirla. Y lo estás arruinando. Hola, Ben. Oh, hola, Leonard. Hola, madre, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo también. Pues me agradó verte de nuevo. No, espera, tenemos que hablar ahora. Oh, demonios. Quiero saber, ¿por qué no estás orgullosa de mí? ¿No crees que la pregunta es por qué no estás orgulloso de ti mismo? No, esa es otra pregunta y ya me la hago seguido. Pero sigamos con la que acabo de hacerte. ¿Por qué crees que no estoy orgullosa de ti? ¿Porque jamás lo dices? Pero en 2 días hablando con Penny, ¿no dejas de repetirle lo grandiosa que es? Ella es grandiosa. Sinceramente, de todas las parejas de mis hijos, ella es la que más me impresiona. ¿En serio? Sí. Tiene confianza en ella, es considerada y jamás le he visto que se queje de ti. Y sé que eso requiere de mucha fortaleza. Entonces, ¿Penny es tu favorita? Supongo que así es. Hiciste bien en casarte con ella y por eso estoy muy orgullosa de ti. Yo no sé qué decir. Y me enorgullece ver cómo te esfuerzas por no llorar. Gracias. ¿Quieres que ya cortemos? Sí. Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete, dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like.